Seguimos con más de los 15 mejores. Vamos, vamos. Claro que sí. Levantándome este lunes, porque te digo que... Arrancando con todas. Empezamos lunes. Bien, ¿no? Empezamos muy bien. No sé cómo empezó tu mañana. Muy bien, muy bien. Me costó arrancar este lunes. Te voy a ser 100% sincera y honesta. Pero bueno, hay que le estamos metiendo con todas. Y mira, hasta con el look le metemos energía, le metemos power. Mucho color. Escúchame, me estabas hablando de que dentro de los artistas más escuchados, sí, Tiago, y sí, pero hablaste de una improvisación. Porque ya que hablábamos de los artistas más escuchados y vi la carita de Tiago, me hizo acordar a un video que estuve viendo en las redes sociales y en YouTube, que se hizo bastante viral, bastante conocido, en donde él rapea, le van pasando objetos y él con esos objetos va sacando improvisaciones. Está muy bueno. Ah, bueno, ahí lo vemos. Ahí mirá. Lo vemos, mirá. A ver, Trap House Latino es esto, el medio donde se presentó. ¿Y ahí le empiezan a tirar objetos? Saca el primer artículo por ahí. Ah, va sacando artículos, sorpresa. Estamos grabando. A ver. Estamos grabando, papi. Por estas cosas son de los más escuchados a nivel país, a nivel mundial. Es fácil hacer esto. Olvídate. Esto es tremendo. Papel higiénico. Ese primero. A ver. Es el papel higiénico. Esos raperos no entienden de mis méritos. Saben muy bien que los dejo estéticos. No entienden este flow como es estético. Ey, hermano, se corro, disimulo. Esos raperos todos son mis mulos. Si quieres, le regalo 10 paquetes de esto para que se limpien el culo. Yo sabes que mi rima buena llega hasta Lisboa. Cuando me das este guante, no soy ignorante. Te pego like Rocky Balboa. Esos raperos no pueden hacerlo porque seguramente le rompo hasta las piernas. Esos raperos se creen boxeadores, pero no son los mejores. Los dejé entre las cuerdas. Ok, ¿esto qué es? Esto borrador. Es como una esponja, lo borrador. Sé. Y esos raperos es un borrador. No entienden nada, soy el profesor. Vine a borrar su futuro, soy duro y perduro. Con este hardcore no van a poder con mi flow. Les vine a enseñar cómo ser el mejor. Para que mire a toda la gente. Sabe muy bien que yo soy excelente. Con un flow muy bueno como el televidente. Lo hago muy fuerte, que esos raperos no entienden cómo es potente. Lo siento, sabe que tengo argumento. Si me dan los lentes, el nivel aumento. No sé si lo entienden, tremendo, hermano maestro de rap, pero no entienden el en la consola. Yo soy el que la cara de los conductores, ¿viste? No entienden nada. Con esta pistola, ey, hermano, sabes que bueno, la tarima, la verdad, me quedé atónito. Atónito. Y aparte, digamos, él va por lo melódico comúnmente, pero salió de Quinto Escalón, salió de toda esta rima y de todas estas batallas, ¿no? Que evidentemente lo tiene en la sangre. O sea, no hay manera. Pero también por eso es uno de los más escuchados, porque duda, es muy bueno. La parte de lo lírico, de cantando, y también es muy bueno rapeando. Es impresionante el talento y el don que tiene. Completos como son todos los de la escena actual. Y después vamos a seguir hablando porque durante el fin de semana también hubo shows de otros colegas de él, claro, como Trueno y demás, y CIA, que estuvieron también tocando. Pero ahora continuamos con el ranking, ¿no? Continuamos con el